sigues así, vas a destruir todas las ranas de los alrededores. Si bien recuerdo, te había rogado que no bajaras al laboratorio cuando estoy ocupado en mis investigaciones. Oh. Estos animalitos podrían contar muchas cosas sobre tus investigaciones. Te portas siempre así cuando se te pasa la mano con el coñac. Quieres provocarme, pero no es el momento conveniente. Sí, el Congreso de Edimburgo te espera. Una reunión de buenos para nada como tú, imagínate. Muy bien, no te permito hablarme en esa forma. Pero, Stephen, ¿permitirás que me sienta molesta por tus viajes tan frecuentes? Después de todo, soy tu esposa. Y quisiera pasar la noche contigo. Solange, ¿estabas gozando la comedia? Ojalá te hayas divertido, cuando menos. Yo soy demasiado vieja para estas cosas, señora. Solo quería pedir al señor Arrowsmith las órdenes para su equipaje. Ya casi es de noche y el viaje va a ser muy largo. Está bien. Ya es hora. Esta noche me siento preocupada por ti. ¿Cuándo volverás? Me quedaré en Edimburgo solo un par de días. Ya sabes que no puedo estar mucho tiempo sin verte. Feliz viaje, Stephen. Buenas noches, Muriel. Gracias, me acostaré enseguida. Y soñaré contigo, mi amor. Mucho tiempo encerrado en la caballeriza. Una galopada le haría bien. Mantén los ojos bien abiertos, Lady. Y sobre todo te encargo a mi mujer. Quisiera saber, ¿las plantas que llegaron hoy, señor, se van a dejar en el jardín? Llévalas al invernadero y ten mucho cuidado. Necesitan mucha agua. A sus órdenes, señor. Y feliz viaje.
nunca se iría ese maldito. Pobre Stephen, ya sabes que no me gusta que hables así de él. ¿Por qué? Eso quiere decir que tú sigues amándolo. Te estás burlando de mí. Es a ti a quien quiero. Yo te despojaré de tus sentidos vulgares para darte otros más sutiles, más refinados. No te entiendo. No importa. Thank you.
Destruir mi odio, Stephen Arrowsmith. Tú puedes matar mi cuerpo, pero no te daré paz nunca, nunca. No tengo miedo a los muertos, carroñas destinadas a pudrir y abonar la tierra. Incluso viviendo puedo perjudicarte. Tú esperas heredar todo a mi muerte, el castillo, mis riquezas. Para poder continuar así tus sucias investigaciones, pero has cometido un error enorme. ¿Sabes, Stephen? Yo hice otro testamento cuando me di cuenta con qué monstruo de perversión me había casado. He hecho un nuevo testamento, dejando todos los bienes que poseo a mi hermanastra, a Jenny. No lo esperabas, ¿no, Stephen? Que yo prefiriera a esta bastarda. Pero yo podría salvarte a cambio de ese testamento. Podrían irse los dos. Los dos, libres. No, no le creas, Muriel. Cuando haya conseguido lo que quiere, nos matará igualmente. ¿Cómo puedes confiar en una bestia feroz? ¡Calla, sucio marrano! Entonces, ¿entonces aceptas? Ahora todo será de la hermanastra, de esa idiota irresponsable. Así todo habrá sido inútil. No puedes matarla ahora. Debes dejarla viva. Nunca haré algo parecido. ¿Pero por qué piensas que acepté ser tu cómplice? ¿Solo para secundar tus celos y tus instintos perversos? Te equivocas. No me arriesgo a la horca por tan poco. Yo quiero mi parte y tú me lo has prometido. Debes ser el dueño y yo contigo. No dudes que estarás conmigo. Pero no renunciaré a mi venganza. Además de que Muriel viva sería demasiado peligrosa para mí y para ti. Nadie sabrá cómo murió mi mujer y Jenny heredará todos los bienes. Pero Jenny está loca y todos lo saben. ¿Qué haría ella con tanto dinero? Su lugar es el manicomio, mientras que yo... Yo lograré descubrir el secreto que los hombres persiguen desde el comienzo del mundo. Y tú no temas, Solange. Tendrás tu recompensa, una recompensa tan grande que no añorarás todas las riquezas de la tierra. Confía en mí.
ocupado yo. Estás en tu casa, Jenny. No la esperabas tan grande, ¿verdad? El castillo de los Hampton es el más grande de la región. Estoy seguro que te sentirás cómoda. Te presento a Solange. Ella te atenderá y sabrá serte útil en mil maneras. Bienvenida, señorita Hampton. ¿Señorita Hampton? Esa es mi esposa. La segunda señora Arrowsmith. Nos casamos esta madrugada, ¿verdad, mi amor? No lo sabía. Perdóneme. Pase, señora Arrowsmith. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Algo anda mal? No. Es que debías pasarme el umbral en tus brazos. Dicen que es de buen agüero. ¿Tú crees? Solo son supersticiones. Más vale no tener supersticiones en este castillo.
¿Por qué? Porque no se debe ser supersticioso. Por aquí, los acompaño. Planta tan rara. Nunca vi una planta de esta clase. ¿Tan carnosa, quieres decir? Sí. Es una planta rara. Se llama Nepenthe iridata. Me gusta de manera particular. ¿Se convence usted de lo mucho que se parece? Es increíble. Podríamos ser la misma persona si no fuera por el cabello. El vestidor está por aquí. Gracias. Tengo una jaqueca terrible. Me quitaré el sombrero. Perdóneme. Ahora me vas a explicar, Stephen. ¿Qué quieres que te explique? ¿Por qué te casaste con ella? Nuestros planes no eran esos. ¿Qué sucede? Oh, qué sorpresa tan desagradable. Pero tranquilízate, es inofensiva. Había desaparecido hace unos días de mi laboratorio y no lograba encontrarla. Recorrió un largo camino. Te aseguro que no va a volver a repetirse. Me la llevaré ahora mismo al laboratorio. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Por qué te casaste con ella? Nuestros planes no eran esos. Sí, pero... yo creí que era una pobre idiota, fea y horrible. Al contrario, es muy bella y te recuerda a Muriel, ¿no es cierto? Sigues amando a esa bruja maldita. Hablando de brujas, sería mejor que te quedaras callada. Tú sabes muy bien cómo odiaba a Muriel. Jenny... sí, podría incluso gustarme. Eso significa que nunca nos libraremos de ella como habías prometido. ¿Y yo tendré que soportar otra patrona según tú? Aparentemente Jenny es normal, pero su médico afirma que su equilibrio mental está suspendido de un hilo y la estancia en el castillo podría comprometerlo. No será difícil encontrar a un médico que atestigüe sus condiciones psíquicas precarias y a mí me confiarán legalmente la custodia de su persona y de sus bienes. Creo que es la mejor solución y también la menos peligrosa. Claro, pero podría también surgir algo imprevisto. ¿Quién te garantiza que las condiciones mentales de esta mujer van a empeorar, como dices? De eso me ocuparé yo. Mira. Puede ser este el primer día de muchos días felices. Ese sillón es algo especial. Puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Sí, es una pieza rara de la colección de tus tatarabuelos.
no es nada. Se pasó todo ahora. Usted... ¿Dónde está? Era un lugar horrible. ¿Y ese hombre qué pretendía? Una pesadilla, Jenny. ¿Comprende? No, no fue una pesadilla. Allí había sangre. Y esa horrible planta. Yo vi sangre, Stephen. La vi aquí. La vi, es cierto. Es la verdad, Stephen. Pequeños y queridos animalitos, inocentes, confiados y aún lascivos debajo de su máscara de inocencia. ¿Le gustaban también a Muriel? No, a ella le gustaban otros animalitos. Gatos, una pareja de tortugas, también había criado una lechuza. Y los caballos, desde luego. ¿Montaba a menudo? Era lo que más le gustaba. Y le costó caro. ¿Dónde pasó el accidente? Hay un desnivel detrás del castillo, escondido entre los árboles. Mira. ¿Me queda bien ese Muriel? ¿Te molesta que me la haya puesto? ¿Sabes que tenemos la misma talla? Me parece tan lejano. Pero no fue solo un sueño. Cuando oí latir esos corazones, yo estaba despierta en la cama cerca de ti, pero también... Sí, ya sé, mi amor. Ya me lo dijiste. Pero eso no fue más que un delirio de tu mente excitada. Espero que no se repita más. Debemos tener confianza. Aunque, si mal no recuerdo, en la clínica tuviste alucinaciones. No, allá era diferente, Stephen. Además, ya me curé. Sí, pero... Perdone. Doctor, ya preparé la solución para los análisis. Cuando quiera podemos empezar. Iré enseguida. Gracias. Ha sido en verdad eficaz. Un par de veces más y tu pupila estará lista para el manicomio. De veras creo que sí. Reaccionó perfectamente al alucinógeno. Además, eso se entiende, pobrecita, con tus antecedentes. ¿Ya preparaste la ampolleta para esta noche? Lo haré de inmediato. La ampolleta que debía suministrarle anoche. ¿Por qué está todavía aquí? ¿Te equivocaste? No es posible, Stephen. Había una solamente. No, no, eso no es cierto. Había también otra ampolleta. Una de inofensiva sacarosa. ¿Y sabes dónde ha ido a parar? Anoche no te diste cuenta y se la pusiste a la champaña en lugar del alucinógeno. Estúpida. Lo siento. Está bien. Después de todo, no tiene importancia. Sin quererlo, tuvimos la prueba de que no es necesario forzar su locura con más estimulantes. Sí. ¿Y si sus pesadillas fueran verdaderas? ¿Provocadas, no sé, por alguna presencia misteriosa? ¿Quieres decir los fantasmas del castillo? Te aseguro que no existen. Jamás encontraste uno. No existen hasta que no se demuestre lo contrario. Pero entonces, ¿cómo explicas que Jenny viera perfectamente a esa planta gotear sangre y oyera dos corazones palpitar? Tengo la impresión de que son los frutos de una mente receptiva, exaltada, como la de Jenny.
Pero llamaba a David en su pesadilla. Tengo miedo. Tonterías. Llamaré inmediatamente al doctor Joyce para que pueda constatar la enfermedad mental de mi mujer. No, no. Creo que debemos esperar. Si después de su llegada pasará algo raro... ¿Para qué arriesgar? Está bien. Como quieras. Después de todo, no soy yo quien tiene prisa en librarse de ella. Stephen, ¿quién escribió esta música? La pobre Muriel. De vez en cuando le gustaba componer algo al piano. Bebo más que champaña. Pero ahora quiero probar algo fuerte. Por favor, Jonathan. ¿Te gusta? Qué extraño. Es rico. Sabía que me gustaba. Las tonterías del profesor Friedman me ponen furioso. Muriel. Abajo, en la cripta. Si de veras te interesa, uno de estos días te llevaré a ver la tumba. Invitar a ese idiota aquí al castillo. Sería interesante ver su cara. Pero Jenny estaba allí hace un minuto. Probablemente ha subido a su habitación. Tal vez estaba cansada. ¿Así, sin despedirse? Qué raro. Es posible que no se sienta bien. Voy a ver. ¡Jenny! ¡Jenny! ¿Estás ahí? ¡Jenny! ¿Oíste? Viene del subterráneo. Tienes razón. Debe estar abajo en el subterráneo. Es como si la memoria se me paralizara. Veamos.
¿Cuál es la última cosa que recuerdas? No sé. Estaba allí contigo y con Solange. No, en el piano, estaba tocando. Después no recuerdo, sino que me encontré en ese lugar horrible. Me dolían las manos, las miré y estaban llenas de sangre. Estaba tratando de mover la lápida con las uñas. Tuve miedo. Corrí hacia la puerta y traté de abrirla, pero alguien me había encerrado dentro y no podía salir. Grité. Tenía miedo de morir allá adentro. Sentí como si alguien me arrastrara abajo, abajo. Tuve tanto miedo. Stephen, te suplico, ayúdame. No hay nada a qué tenerle miedo, Jenny. Estás entre personas amigas. Trata de confiar en nosotros. Ya sé, pero alguien cerró esa puerta. No, Jenny. Esa puerta estaba abierta. Yo solo la empujé un poco. Pero tú no lo hiciste porque no querías hacerlo. Es un fenómeno de histeria muy frecuente en personas de tu estado mental. Ya sé en qué estás pensando, Stephen, pero yo no estoy loca, te aseguro. Fuera de aquí no era la misma cosa. Tal vez hemos actuado precipitadamente trayéndote aquí tan pronto. Tal vez sea mi culpa. Pero yo te quería aquí, conmigo. ¿No querrás que vuelva a la clínica, de cierto, Stephen? Dime la verdad. No, cariño. Yo te quiero aquí. Pero quiero también que tú sanes y seas completamente feliz. Por lo tanto, decidí invitar aquí, al castillo, al doctor Joyce. Él te cuidó durante mucho tiempo, en el periodo en que estuviste en la clínica. Conoce bien tus trastornos y podrá observarte y decidir los remedios más aptos para tu enfermedad. Tú continuarás tu vida como si no hubiera pasado nada y el doctor será sencillamente un huésped. Tú le tienes confianza, ¿no es cierto? Como tú quieras. Pero deja de tratarme como a una loca, te lo ruego, Stephen. ¿Pero qué cosas dices? Tómate ese somnífero y dormirás profundamente y no tendrás ninguna pesadilla. No. No lo quiero. Tengo miedo de dormir. Como prefieras. Me quedaré a leer en el sillón cerca de ti. Bienvenido al castillo, doctor Joyce. Espero que haya tenido buen viaje. Bien, gracias. Me alegra verlo, doctor. Y también a mi mujer, seguramente. ¿Cómo está Lady Arrowsmith? Debo decir que la encuentro perfectamente. A veces las apariencias engañan, doctor. Me complace volver a verlo. Qué maravilloso día. No lo había advertido. No salgo casi nunca. El castillo de los Hampton a veces es como una espléndida cárcel. Venga. Quisiera pasear un poco en el parque. Hay un lugar escarpado, selvoso, detrás del castillo. Estoy segura que le gustará. Jenny, mi amor, el doctor acaba de llegar. Ha de estar cansado. Más tarde, tal vez. Si usted quiere, Jenny, me gustaría ir. No, mi marido tiene razón. Napoleón 1891. Es un licor maravilloso. Y tiene un espléndido buque. ¿Pero no es usted abstemia? Lo fui hace mucho tiempo. Aquí en el castillo puede faltar el agua, pero nunca faltan los licores. Este era el preferido de Muriel. Jenny, su marido me ha puesto al corriente de los hechos que han sucedido. Verá. Yo estoy aquí solo para ayudarla. Pero
Debe hacer un esfuerzo y tratar de recordar exactamente todo lo que pasó. Algo que en verdad nos ayude a entender las causas. Yo no sé. En esos momentos es como si otra persona se adueñara de mi cuerpo y de mi mente. Todas las cosas se vuelven vagas, sin ningún sentido. Pero debe haber una razón. Cuando llegó aquí era absolutamente normal. Por lo tanto, la causa de sus trastornos está en este ambiente. Jenny, ¿usted sospecha acaso que su mente es...? No. No lo creo, pero... Vi sangre donde no había. Oí sonidos que nadie oyó. Y esa tumba... Ese nombre... ¿David? Ah, sí, David. Lo ha repetido al salir de su pesadilla. Ese nombre tal vez podría ayudarnos a recordar su sueño. ¿Eso es lo que usted cree? ¿Por qué tanto interés por mí? O tal vez usted, como Stephen, está convencido de que soy loca. Si así fuera, yo no estaría aquí. Yo la ayudaré, Jenny. Aún en contra de su voluntad, yo la ayudaré. No hay nada que descubrir, doctor. No descubrirá nada. Espero no molestar, doctor. Y ojalá que todo resulte como esperábamos. Si más tarde quiere concederme el placer de visitarme abajo en mi laboratorio, con gusto le mostraré algunos experimentos sobre el tratamiento electrónico de la sangre. Es interesante. ¿Por qué te ríes, Jenny? Tú y tus experimentos. ¡Jenny! ¡Jenny! ¡Escúchame! ¿Qué te pasa? Perdóname, Stephen. No me di cuenta. No importa. No importa. Doctor, si mi presencia puede ser útil, sin cumplidos, estoy a sus órdenes, aunque le haya dicho lo poco que sabía. Gracias, lo encontraré en el laboratorio más tarde. Lindas y delicadas flores. No como esas horribles y repugnantes del invernadero. ¿Del invernadero? Vaya, a menudo. No, pero... Estaba allí antenoche, cuando... Venga conmigo. Hable, debe recordar. Ha soñado encontrarse aquí, ¿no es cierto? No sé, no recuerdo. No me atormente. Vámonos de aquí. Si no quiere que la ayude, peor para usted. Pero la advierto. Terminará irremediablemente prisionera de sus pesadillas, de sus obsesiones, para siempre. No sé, no recuerdo muy bien. Estaba allí donde está usted ahora. David me estaba abrazando. Pero de pronto le golpearon en la cara. Mi pendiente se cayó cerca de esa maceta. Así lo recuerdo. Ayúdeme a buscarlo. ¿Quién la besaba? No puedo recordar. No había luz. Alguien nos descubrió mientras... de nosotros. Pero
siento tan apenada. ¿Nunca lo había visto antes? No, claro que no. Solo aquella vez. ¿Y no pudo haber extraviado el pendiente en otra circunstancia? No creo. Nunca lo había visto. Este pendiente no es mío. Es muy extraño. Oh, ten cuidado. He podido devolverte tu juventud, pero no he podido cambiarte el cerebro. No importa, doctor. No es mi cerebro lo que buscas cuando me necesitas. Espero no molestar, doctor. Oh, temía que se hubiera olvidado de mi invitación. Pase. Venga, quiero mostrarle un experimento único que podría tener consecuencias sensacionales. Muy interesante, sí, cómo no. Pero si no le molesta, quisiera hablarle antes de la enfermedad de su señora. Estoy convencido que las alucinaciones de Jenny no provienen de una mente enferma. Más bien deben tener una causa muy precisa y un firme fundamento en la realidad que la rodea aquí en el castillo. Nadie más que yo podría esperarlo. Créame. Pero por lástima, varios síntomas inducen a pensar lo contrario. Sí, en efecto, yo también lo creía antes. Mire, un pendiente. Sí. ¿Bien? ¿Y qué? Estaba en el invernadero, entre las hojas donde Jenny había soñado encontrarse. Pero esta alhaja no es suya, es de otra mujer, por lo tanto, quizá de Muriel, con la cual Jenny se había identificado en el sueño. Este pendiente prueba que hay algo de real en las pesadillas de Jenny, como si ella se volviera a veces el doble de otra persona. En estos días sucedió que la señora escondiera algún objeto para luego olvidarlo. Ya se lo había dicho. Sí, es verdad. Una especie de cleptomanía. Pero entonces, ¿el otro pendiente? El otro, en este caso, debe estar con las demás alhajas de la señora. Si me lo permite, iré a ver. Esto nos explicaría el extraño descubrimiento. Vaya, Solange, después nos alcanzará en la sala. Oh, disculpen. Lady Arrowsmith se cambió de habitación. No sé si esté al corriente de esto. Mientras, permítame que le muestre el experimento del que le estaba hablando hace poco. Perdone, señora. El doctor Stephen quiere mostrar al doctor Joyce algunas de sus alhajas. Si quiere bajar, la esperan en la sala. Bien, bajar enseguida. ¿Puedo llevarme el alhajero? Desde luego, Solange. Solange. ¿Cree que puedo bajar así como estoy? ¿No me veo indecente? Esta es su casa, señora. Y el doctor Joyce es su amigo. Sí, en efecto. El pendiente es uno de esos. Y no hay duda de que pertenecía a Muriel. Sin duda alguna. Mi querido Deck, antes yo me sentía un poco apenado al admitir que mi esposa, de vez en cuando, esconde algún objeto sin ningún motivo y sin recordarlo. ¿Desea ver mis alhajas? No son piezas de colección, pero se las mostraré con mucho gusto. Gracias. Es muy amable. Me gusta este collar de ónix y diamantes. Esta pulsera también de diamantes. Este brazalete es de Sans Souci. Y este... Y estos son los pendientes de Muriel. Pero tú todavía no los estrenas. Pero había uno en el invernadero. No sé. No sé explicarlo.
¿Quién puede explicar, por ejemplo, que el hombre haya aprendido a explotar plenamente las capacidades de su cerebro? Piense en muchos casos de clarividencia, de diagnósticos a distancia, de telepatía. No hay duda de que los brujos, los chamanes de África o de Siberia, maestros en las llamadas artes mágicas, saben usar sus cerebros de manera más inteligente que la nuestra. Parece como si lograran entrar en comunicación con el más allá. Sí, con los muertos. Bueno, no hay que exagerar. La telepatía es una cosa. El más allá es otra. Perdón. Quisiera acostarme. Esta noche estoy algo cansada. ¿Qué ocurre, Jenny? ¿Algo te molesta? Nada. Solo un poco de fatiga. No te molestes, Stephen. Iré contigo enseguida, Jenny. Buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, señora. Pobre Jenny. Su manera de comportarse se vuelve cada día más rara. ¿Cree que la decisión de dejarla dormir sola haya sido sensata? En el punto en que están las cosas, no creo que pueda hacerle daño. Hay que proceder a ciegas, por tentativas. Su memoria está desfalleciendo. Sí. Me había dado cuenta de que sus condiciones no nos dejan muchas esperanzas. Ahora que está usted aquí, estoy seguro que se hará todo lo humanamente posible para ayudarla. ¡Steven! ¡Doctor! Debería tener más cuidado. Vamos al laboratorio. Hay que detener la hemorragia. Lo siento, ¿puedo serle útil en algo? No, gracias. Es una enfermedad de la sangre. No es nada grave, se lo aseguro. Pero hay que detener enseguida la hemorragia, si no podría ser peligroso. Vamos, Orange. ¿Algo, señor? No, nada. ¿Puedo servirle algo, señor? ¿Un vaso de oporto, un whisky? No, gracias, Jonathan. Pienso subir a mi habitación. Buenas noches. Buenas noches. Sangre nueva. También esta vez tuvimos suerte, Solange. Pero la solución ya no puede durar mucho.
Jenny. Jenny. Mi sangre. Mi sangre. Abajo. Al laboratorio. Ve. Rápido. Jenny. Bastante regular. Debe estar totalmente fuera de sí. Cure su herida. Yo me ocuparé de ella. Stephen, yo la vi cuando te iba a herir. Esa cara no era la de ella. Era la de Muriel. ¿Quién ha visto a Derek? Sí. ¿O yo? Sí, no sé decirle qué fue, pero le aseguro que lo descubriré. No me da paz. Está dentro de mí. ¿Pero qué es lo que quiere? ¿Por qué me atormenta de esta manera? Sí, es cierto. Yo también lo vi. Es un fenómeno raro, impresionante. Pero de todas maneras, nada podrá ofuscar mi razón. Jenny, yo la ayudaré. Cuando usted me habla así, recupero la esperanza. Por favor, no me deje, Derek. Tengo tanto miedo. Pienso que por su bien quizás sea oportuno que salga del castillo al menos una temporada. Un descanso en un lugar tranquilo, sereno. De acuerdo. Haré lo que dice Derek.
He ahí las consecuencias de no haber querido escucharme. Ahora tenemos aquí no solo a esa mujer, sino también al doctor. ¿No te das cuenta de que el intrigante nos espía siempre? Y mientras no deje escapar ninguna oportunidad para consolar a su pobre e ingenua paloma. Parece que el hecho te da gusto. De todas maneras, si crees que yo pueda tener celos del doctor Derek, te equivocas por completo, querida. Pero su presencia aquí representa un grave peligro. ¿Por qué bajó a la cripta anoche? Tal vez haya descubierto algo. Eso basta para mandarnos a la horca a los dos. Movió la lápida de la tumba de Muriel y descubrió que está vacía. Pero ahora, ¿qué pasará? ¿Podría contarle a alguien lo que vio allí? Es necesario absolutamente impedirle que salga del castillo. ¡Haz algo! Cálmate, Solange. Yo sé lo que debo hacer. ¿Me buscaba, doctor? Precisamente. Pensaba conversar con usted antes de que baje a su laboratorio. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Quiere sentarse? Gracias. Quería conversar con usted acerca de la señora. Creo que será absolutamente necesario trasladarla de inmediato a un ambiente más apto para curar sus trastornos nerviosos. ¿De qué se trata? Hable libremente, doctor Derek. Hay espectros en este castillo, doctor Stern. ¿De veras? Y dígame, doctor, ¿los ha visto usted por casualidad? Almas que viven en otro mundo están tratando de anidarse en Jenny, de poseerla, desintegrando su mente y su voluntad. La señora no está demente, pero hay peligro de que eso ocurra si continúa viviendo en este castillo. Me doy perfectamente cuenta de esto. Fui yo quien le pidió que viniera aquí, doctor, y por lo tanto aceptaré las decisiones que quiera tomar para el asunto. Ya hablé con Jenny y estoy seguro de que ella también está de acuerdo. Más vale así. Quiero internarla en la misma clínica donde estuvo antes, me imagino. Desde luego, cuando menos los primeros días. Quisiera partir con Jenny mañana mismo. Y ahora lo dejo con su trabajo. Gracias, doctor.
¿Seguro de que funcionará? ¿No hubiera sido más seguro un veneno? No hay veneno que no deje indicios, aunque mínimos. De esta forma no hay ningún riesgo y el resultado es perfectamente idéntico. Adelante. ¿Ha llamado el señor? Sí, Jonathan. Por favor, ¿podría prepararme el baño? Sí, señor. Estará listo en un momento. Gracias, Jonathan. Listo, señor. ¿Necesita algo más el señor? No, gracias. Había olvidado las toallas limpias. No importa. Del corazón sin que él lo supiera. Desde luego, también pudo haber influido la atmósfera demasiado caliente de la habitación. Jenny, vuelve a tu habitación. Solange, acompaña a la señora, por favor. Ciertamente, este es un caso que nos lleva a pensar en la increíble fragilidad de la vida humana. Hace 10 minutos ese hombre era la imagen de la salud y ahora está listo para los gusanos. No logro apreciar su cinismo, doctor Arrowsmith. Perdóneme, doctor Derek. El hecho es que ha seguido siendo demasiado humano para ser un científico. Si no le molesta, puede redactar el certificado de defunción para las autoridades. Lo haré enseguida. Un último favor. No le pediré mucho. Por favor, ayúdeme a llevar el cuerpo del pobre Jonathan a su habitación. ¿Desea que le traiga algo más, señora? No. Lo que quiero es irme de aquí antes que sea demasiado tarde. Lo siento, doctor. Lo obligué a una tarea desagradable. Lo siento mucho. Podemos irnos. Le parecerá una flaqueza, pero quisiera dejar un poco de luz. Sí, hágalo. Nos veremos más tarde. Thank you.
¿Y ahora qué hacemos? Tu mujer dice que quiere irse enseguida de aquí. Al contrario, no irá a ninguna parte. Te lo puedo asegurar. Yo arreglaré todo de la mejor manera. Vete. Entiendo que lo que le pasó a Jonathan te ha impresionado vivamente, pero no debes desalentarte de esta manera. Stephen, ya no puedo más. Ya no quiero quedarme aquí. Me iré con Derek mañana, donde quiera, cualquier parte. Siempre será mejor que este infierno. Con Derek. Lo imaginaba. Sus charlas te han encantado. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hablas así? ¿Tenías confianza en él y ahora...? No. Ahora comprendí que estas curas son un miserable pretexto para hacerte la corte descaradamente. Y no me digas que no te diste cuenta, tú también. Te juro que conozco a Derek hace años. Siempre fue solo un amigo. Cariñoso, desinteresado. Si tú estás ciega, yo no lo estoy. Y ten la seguridad que conozco a estos tipos cariñosos, desinteresados y siempre listos para aprovecharse de una enferma, bella, débil y rica. No tienes el derecho de hablar así. Derek nunca hizo nada malo. Y dime, ¿crees tú que sean parte de su método de cura las caricias? Las manos, las miradas tiernas. ¿Olvidas que el invernadero tiene paredes de vidrio y yo veo muy bien? Yo te quiero. No quiero perderte. Jenny, no soporto la idea de verte partir con él. Te lo ruego, Jenny, no me dejes solo. Yo no lo quisiera, Stephen. Pero debes comprenderme, tengo demasiado miedo. Nos iremos los dos juntos. Saldremos mañana. Iremos a España, a Italia, donde tú quieras. Olvidarás para siempre todas las pesadillas que te atormentan y volveremos solo cuando te sientas completamente bien. De acuerdo. Nos vamos mañana. Como tú quieras, Stephen. Beneficiarla. Podrá distraerse, respirar aire más puro, encontrar la tranquilidad. Pero no le oculto que habría preferido una solución diferente. ¿La del manicomio, doctor Derek? ¿O tiene otros planes? Pero Jenny, ¿por qué dice eso? Tal parece que súbitamente ha perdido la confianza en mí. Tal vez de usted en mí solo un caso clínico que estudiar, que tener bajo observación. Eso sería muy triste, pero quisiera que fuera así. Porque de otra manera, si lo que pasó anoche entre nosotros le hubiera sugerido alguna idea, sería el más despreciable de los hombres. Me doy cuenta que después de lo que ha dicho,
No puedo añadir nada. Todo lo que pudiera decir no haría más que confirmar sus sospechas. Ahora ya no me queda más que irme. Pero quiero decirle solo esto, Jenny. Siempre la he querido. Si me necesita, será un placer poder ayudarla. Esta sangre maldita se está volviendo veneno en mis venas. Fría, pesada como mercurio. Es ella que la pide, Muriel. Esa bruja quiere su sangre, Stephen. Haz algo, sálvame. Quiero una nueva vida. Sangre joven, sangre pura. Quiero que la sangre de Jenny sea mía. Está bien. Mañana la tendrás. Thank you.
viaje, doctor. Y otra vez, muchas gracias por todo lo que ha hecho por mi mujer. No tiene nada que agradecerme. Pero sí les ruego que tenga la bondad de saludarla de mi parte. Hasta la vista, Derek. Me alegro poder desearle de nuevo un muy feliz viaje y espero volver a verla muy pronto. ¿Por qué se va? ¿No hay nada que le interese aquí? ¿Le gusta el escudo de los Hampton? Hasta la vista y buena suerte. Stephen, te lo ruego. Tenemos que irnos de aquí antes de que él pueda hablar con alguien. Tranquilízate, estoy preparando la electrólisis. Ya sabes, es asunto de unas horas. Todo estará listo antes de esta noche. Después solo tendríamos que dejar el castillo los tres. Cuando menos oficialmente. Espérame abajo en el laboratorio. Come along. There's no time to lose. Thank you.
Solo será cuestión de un par de horas. Mientras voy a preparar todo para la sanidad, tú debes quedarte inmóvil. Me diste la última voluptuosidad, Estefe. El tormento de la carne que se vuelve placer, que se convierte en éxtasis. Sí, Estefe, que pasa de la vida a la muerte y de la muerte recibe la eternidad. Ahora quiero recompensarte. Querido hombre, Estefan, grita ahora, suplica, tiembla.
que tengo. Tu cuerpo y alma condenada. Si hay alma en tu cuerpo de monstruo, es el momento ahora. Muy bien. ¡Mirad! ¡No! 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 No temas, Jenny. Ya no hay nada que temer. Tus pesadillas han terminado.